Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Presidente, para hacerlo corto, porque tenemos comisión, decir que este es un proyecto que vengo trabajando desde el año 2014-2016 y lo representé en el año 2018. En el 2017 el diputado Baldassi aportó también un proyecto muy interesante y este proyecto a mí personalmente me moviliza. Me moviliza por la forma en que uno ha podido ver y observar cómo se manejaba, en mi caso voy a hablar del fútbol, de la Asociación de Fútbol Argentino, cómo se manejaba hasta el año 92. Juan Gilberto Funes, el Búfalo Funes, tenía 28 años. Comenzó jugando en San Luis, pasó por Mendoza, se fue a Bogotá, a Millonarios de Colombia, estuvo en Grecia, en Atenas, estuvo en River Plate, pasó a Vélez y de Vélez pasó a Niza. Durante todo ese tiempo, en todos esos clubes, incluso estuvo en la selección argentina con la era Bilardo. Jugó la Copa América. Durante todo ese tiempo, nunca lo revisaron. Siempre le revisaban de la cintura para abajo, como a los caballos de carrera, capaz, donde nunca se le hizo un electrocardiograma, nunca se le tomó la presión sanguínea, nunca nada. A partir del 92 y de su muerte, que le descubren por primera vez que tenía una cardiopatía congénita desde el nacimiento, causado por una fiebre reumática, le descubren en Niza, Francia, esta cardiopatía. A partir de ahí volvió a Argentina e intentaron hacerlo jugar con una autorización de un médico y firmó para Boca Juniors. La verdad, presidente, que hay un antes y un después del Juan Gilberto Funes en el fútbol argentino. A partir de eso y de lo que había sucedido, empezaron a hacerle estudios, no solo las divisiones inferiores, sino los jugadores, pero ya del cuerpo entero. Capaz que hoy, o en ese momento, Juan Gilberto Funes, jugador, no estaría, pero mi hijo sí tuviera su padre, y Juan Gilberto Funes hoy hubiera cumplido 55 años. Agradezco profundamente a la Comisión de Salud, a la Comisión de Deporte y a todos los diputados que ayudan para que esto salga. No puede ser que todavía haya lugares, como en mi provincia, donde los chicos de las inferiores, dos o tres padres le hacen los electros y el resto copia ese electro y lo presenta en la Liga Puntana de Fútbol. Esas cosas no pueden suceder, señor presidente. Y por eso digo, seguramente habrá que modificarla, habrá cosas para mejorar, pero lo importante es que estamos en el camino. Lo importante es que no puede haber en este país nunca más una persona que muera por muerte súbita. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora diputada.